Estamos hablándoles del sector naval en la comarca de Ferrol en nuestro debate semanal de los jueves y dejábamos sobre la mesa varias incógnitas y varios dilemas, por decirlo de alguna manera, que se pretenden despejar, ¿no? Hablábamos de ese concepto de competitividad, de por qué se han perdido o se pueden perder en el futuro algunos contratos. Señor Naveira, ¿se ha encontrado alguna explicación de por qué en las últimas semanas se ha hablado de pues esa posible, por ejemplo, pérdida del contrato de los gaseros, ¿no? Para gas natural, Fenosa y Repsol, teniendo en cuenta lo que se está diciendo, ¿no? Que sí que parece contrastada esa competitividad, ¿no? Desde el Comité de Empresa de Navantia Ferrol se ha intentado un poco pues buscar alguna explicación lógica. Lógica no, pero explicación puede haber. Vamos a ver. Todo parece que indica que de alguna maneira, por moito que a Manuel non este de acordo, hai unha cuestión programada en todo isto, porque o señor presidente de Navantia nos falaba de 111 accións comerciais e é imposible, por malo que sea un empresario, sea público ou privado, xestione o que xestione, que non acerte en unha desas actuacións, ¿no? O poñía Manuel o exemplo do noruego, o tema dos gaseiros para nós é algo parecido, ¿no? Hai escasamente 8 anos que en Navantia se construíron gaseiros para a propia Repsol e de maneira satisfactoria en tempo e en plazo. Por lo tanto, volvemos sempre ao mismo, é unha cuestión política. A min o que, bueno, pues por unha banda saúdo que parece que todos vamos virando á esquerda. Manuel decía, ahora todo é por os bancos, eu vou a pedir un crédito e pechan para a PYME, para as familias, decíamos nós, pero xa hai moito tempo, Alemania nos ten debaixo dun zapato, pero ese discurso unhos cuantos o vimos traendo dende hai moito tempo, ¿no? E aquí xa ligado co naval e cos contratos, como non haya unha acción política firme, pero non co libre mercado. O libre mercado non se pode levar a este tipo de actuacións. Cando o libre mercado é que dúas empresas utilicen a un goberno, utilicen a un ministro para sacar un rédito, o que non é normal é que estemos en un libre mercado no que os coreanos teñen detrás o seu Estado, teñen detrás unhos holdings que, como decía Manel, che venden desde un destornillador hasta unha nave espacial, ¿no? E iso, que quere decir? Pois que eses entramados o que benefician é que sea moi difícil de controlar polos axentes externos, porque o país xa non ten ningún tipo de intención de facelo, que non teñen inyección de capital. Por lo tanto, España e a Unión Europea o que teñen que facer na Organización Mundial de Comercio, na OCDE, etc. É decir, cando menos, non é a nosa posición, pero cando menos, que nun libre mercado todo o mundo ten que xogar coas mesmas reglas. E como decía Manel, con salarios maiores, non pode ser que en Europa, Holanda e Alemania nos estén negando o pan e a sal e todavía poñéndonos demandas e no exterior os países asiáticos estén facendo unha cousa parecida. E iso só se amaña desde a política, e iso sí, poñendo verdadeiramente o peso que ten que ter un país como España nas relacións coa Unión Europea e co resto dos Estados, ¿no? Bueno, ese apoio del que se habla, ese apoio estatal en outros países, señor Pérez, ¿cree que España está en unha situación de desventaja frente a outros países a hora de apoiar sectores estratégicos como este, como el naval? Hombre, como non vai ser certo, si nos encontramos con un señor presidente de Gas Natural que está poñendo en tela de xuicio en cuestión de técnicas, de dicindo que hasta o asteleiro non é competitivo e técnicamente pois xa non é o que foi, cando en España temos experiencia e capacidades para efectuar ese encargo e moitos máis. Pues se trata que eso é así e se trata dunha decisión de estratégica e que Gas Natural, que o presidente de Gas Natural diga eso faltando desde un punto de vista desleal ao seu país
¿dónde está, dónde estamos consumiendo nosotros de gas? ¿Dónde estamos nosotros gas natural, Fenosa, todo Galicia, estamos enganchados día y noche a ellos? ¿Dónde está? ¿Tú crees que se puede decir eso? ¿Tú ves que se debía de salir de ellos, de encargar a Ferrol, de encargar al pueblo gallego de darles encargos, ¿no? De todas formas, yo pienso que los políticos tienen que aprender de esto. Vamos, a mí no me concibe con un partido que o ningunee de esa manera una empresa, vamos, que uno no puedo entender un partido que tenga mayoría absoluta gobernando este país y que permita que un presidente de una empresa, porque por bueno, pues no sé, o dinero que le da, no sé, o que fan en China ni en Corea, o más barato que le pueden hacer. Pero de todas formas, ya estamos dándonos también de comer aquí, a empresa de él. Es decir, a mí me parece unas declaraciones desafortunadas, terribles, porque no es cierto que dice. Nosotros sabrás que lanzamos un tibubiches, ¿no? Sí, sí. Un comunicado de prensa totalmente contrario, porque me parece, vamos, de una deslealtad terrible, terrible hacia su país, ¿no? Dicían a Beiras que 111 se esfumaron, 111 presupuestos, ¿no? Pues yo creo que efectivamente puñirían empeño, pero claro, si los 111, mira, antes, yo no sé ahora cómo se fai con los gobiernos que fan, pero esto tiene que estar, ahí tiene que haber una política, esto es todo político. Si yo fui a un barco a Cuba, no tengo cartas para pagarme, pues hay de que se me paga un azúcar. O a otro país, a ver si me entiendes. Pues no sé, pues habrá que intentar negociar por eso, por eso. Por eso, yo sinceramente, Ramón Aguirre, puede ser como decís vosotros, pero a mí me parece, de todas las conversaciones que tuve con usted, gente, con Asepi, me parece que además tienen preocupación, que no van a votar a nadie para casa, que quieren levantar esto. Que nos piden que apoyemos, que estimulemos y que demos confianza a todo el mundo, porque saben de precariedades, saben del 32% de paro que hay en la comarca, saben de todos los problemas que aquí hay, pero claro, ellos tienen o poder que tienen. Por encima está el poder político, que decides vos, está el poder político. Y que sin eso no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. O flotel, bueno, pues, o dique flotante, pues todo fue. Venían las elecciones y fue una pelota de ping-pong para ellos, para jugar. De un partido y de otro, ¿eh? Porque se puede hacer, porque también estuvo gobernando el Partido Socialista, estuvo gobernando con Benegaca. Tuvieron momentos para hacer una contratación también, para pedir que levantara o veto. Joder, nosotros fomos, además de ir a Bruselas, cartas y cartas al presidente del gobierno, a Almunia, de todo para levantar el veto. En este momento, también hay que decir que a mí me confirmaron que en este momento el veto no es un problema para hostelero. No es un problema. Va 9 años, en este momento no es un problema. ¿Cuál es la solución? Si efectivamente hay un encargo, si nos dan 2 gaseros o si nos dan para Turquía o barco este, o portaaviones este, pues, ¿cuál es el problema? Yo pienso que no hay problema ningún que se pueda hacer, porque si efectivamente ahora en unos meses se empieza a chapa a encargar no sé qué, no sé cuánto, cuando nos demos cuenta estamos en el 31 de diciembre do ano que viene. Y entonces, o veto no es un problema. El problema es que haya carga de trabajo. El problema es que no hay problema ningún, porque tenemos el 20%, como conocéis vos también, lo convenio que se firmó, hay el 20% para aplicar el tema do civil, do militar. O sea, por ejemplo, si se fan 100 millones de contratación en militar, pues se podría hacer 20 millones no civil, ¿no? Yo que entiendo yo. Y creo que, entre otras cosas que habrá, pues, bueno, también otras leyes que decía Manel,
Ese todavía é un problema, pode ser un problema para o Banco Santander e outros bancos que puñeron apelas e tal, pero bueno, 2000 e pico millóns de pesetas que efectivamente, que tal, pois, se es quedan 100 e pico, pois, oyes, máis nos carregaron os outros a comarca de Zanos aquí, des que se preocupou Beto, a ver se me entendes. Muchas cada un ten que aguantar que a vela que lle toque. E hablábamos antes de responsabilidades y bueno, profundizábamos en esa responsabilidad política, pero yo no sé, señor Grandal, si también ve, en este caso concreto de los gaseros, una responsabilidad privada, ¿no? En el caso de Gas Natural Fenosa. ¿También cree que tiene parte de responsabilidad esta empresa? Bueno, eu, como galego, non digo que teña parte de responsabilidade, é que eu creo que un goberno que se prece, se tuvésemos un goberno que se preceara na Xunta de Galiza e en España tamén, pero sobre todo na Xunta de Galiza, estaría plantexándose moi moito se quitarlle ou non a explotación a gas natural. É dicir, gas natural está explotando o noso país, destrozando o noso país, e resulta que o único que fai é iso, de vampiro, chuparnos a sangre. E cando necesitamos que nos inyecte un cuarto de mil litro de sangre, dice que, bueno, que eso non é cousa dele. Por tanto, é un gran problema. Dice, o problema é que non temos gobernos que se precien. Non temos gobernos que se precien. Claro, non se atreveu con Argentina e foi agora, como decía Naveiras, de pedichón ali a solucionar o seu problema o ministro Soria. Pero en Argentina lle dixeron claro e lle fixeron claro. Usted hasta aquí chegou e se non invirte, lle confiscamos a empresa YPF, e iso é o que fixeron e non hai máis, e iso pode facer calquer goberno por moito que nos digan, o que pasa que non queren, o que pasa que non queren. Dito isto, hai outro problema na política española, que son as chamadas portas xiratorias, non? Ese é un gran problema, e isto relaciona todo, quer dizer, en Gas Natural están os presidentes do goberno ou non están os presidentes do goberno, pois isto é así. Entón, ese é o gran problema, un dos grandes problemas que temos tamén en este país. Claro, eu insisto en isto. Claro que son acordos políticos. É dicir, o contrato de Noruega se fixo con un acordo político. O contrato de Noruega. O astreleiro Navantia tiña que comprar unha serie de material, poñer en marcha un astreleiro ali, etc. etc. Pero con Australia foi exactamente igual. Esos son os acordos políticos e iso que deixaron de facer o Partido Socialista e o Partido Popular. Deixaron de facelo. Ese é o verdadeiro problema, non? O problema de que se somos máis competitivos ou menos competitivos os traballadores de Navantia, que eu insisto, aquí somos competitivos, os números cantan. Por tanto, é un problema político. Claro que temos que ter esperanzas, pero o problema é que os traballadores e traballadoras do sector naval en Ferrolterra vimos arrastrando unha historia, e unha historia que, por desgracia, nos ven machacando cada vez máis a nós. Eu non digo que non machaca os demais, pero a nós nos foi metendo en un atolladeiro que é moi difícil de sair. E eu creo que premeditado. En que se basa, ou dice que se basa esta nova dirección? Na Boston Consulting. A Boston Consulting se foi algo que nos falaron del, eu son moi maior, levo 34 anos en Navantia, en Antigo Bazán. Xa nos falaron deso no ano 92. E ponía cal debía de ser o diseño. E que iramos ou non, estos políticos que hai agora están traballando nese camiño. Outra cousa é que lle poñamos pedras, que non sei que, pero parece como que o camiño teñen a lección moi aprendida. E nos meteron en tal furado, que claro, hai cuestións que ou se remedian en este momento, ou con máis rollos conxunturais, pois vai a ser imposible retomar o que a construcción naval sobreviva en esta comarca. Un exemplo, nós non pedimos o dique por casualidade, non o pedimos, pero decimos que é unha ferramenta necesaria. Aquí se fala do tema dos gaseiros. Se esos gaseiros se fan, e o galla se fagan, son o que se chama os gaseiros de terceira xeración, non? Os gaseiros de terceira xeración. Figurémonos que esos gaseiros se faigan aquí, en Ferrol. Bueno, por certo, non se vai a facer en Ferrol. En Ferrol se van a facer cachos deles. Esa é outra. Polo tanto, influye o veto. Dicir, non influye o veto en canto a tal, pero na mente do empresario, na mente da SEPI, na mente de quen manda en Madrid, pois influye o veto. Dicir, nas gradas de Astano non se pode poñer unha quilla. E ademais temos que ter moito cuidado, porque se nos falan do sector eólico marino, todos os técnicos dicen que durante 2015 vai a ser o boom dos contratos do sector eólico marino.
2015-2016. Entón, temos que estar moi... deberíamos de estar traballando xa en eso. Pero o que iba a decir? Eu creo que isto entende a cidadanía moi fácil. Se se fan esos gaseiros e nós non se fai ese dique aquí, que estamos falando eso, que o único que pedimos é financiación, esos gaseiros van a ter un mantemento, como calquer máquina, como calquer coche, o barco, vai a ter un mantemento. En Ferrol non se podría facer. Non se podría facer, porque son os que se chaman gaseiros de terceira xeración e non temos o dique para poder metelos. É unha incongruencia, non? Terrible. Cando por outra banda non están falando que hai que facer contratos do ciclo de vida, non sei que, do mantemento dos barcos, etc. Unha incongruencia absoluta. Tiene que finalizar, señor. E que finalizo aí. É dicir, temos que ter claro o que queremos e que en este momento non podemos ter máis solucións conxunturais. Non as podemos ter. Ten que darse unha solución estructural e ver o sector como se ten que ver en esta comarca e no noso país. E volviendo un pouco a esas empresas, a Repsol e Gas Natural, señor Naveiras, cree que o Estado debería intervenir en el sentido de pues, un pouco forzar que se contratase aquí e non fuera de España? Directamente. Para min é unha actitude política e forma parte do ideario de cada un dos partidos. É certo que non se protexeu desa maneira con outros partidos, pero tampouco o Partido Popular ten esa liña. Mirad, en Estados Unidos hai proteccionismo hacia o sector naval e as mercadorías, unha porcentaxe importante das mercadorías que se moven con Estados Unidos hai que construílas en asteleiros americanos. Pois os yanquis son a punta de lanza do mercado libre, pero protexen o seu. Protexen o seu. Sin compartir estas teorías, aquí somos máis Quijotes. Claro, como españoles somos máis Quijotes. E somos, ou hai quen pretende ser, o mesmo de neoliberal e o mesmo de aberto ao libre mercado, pero por riba nin siquiera protexe o seu. Por tanto, o absurdo dos absurdos. Eso nos fai pensar que hai unha cuestión programada. E eu coido que o próximo semestre é clave para o futuro de Navantia. Decía Manuel, como a limitación do 20% estamos no último ano e facturamos moito militar, non é o risco, efectivamente non é o risco. Pero o problema é chegar a 1 de xaneiro de 2015. Fixemos algún día de pitonisos e, por desgracia, acertamos con aqueles quimiqueiros que non chegaron, con a actitude do Partido Popular co di que nos está dando a razón, que iba todo a acabar en Bruselas e en Almunia, porque aquí o caso é repartir responsabilidades, pero quitalas de enriba. E decía do próximo semestre porque o plan contra Navantia, non o plan de Navantia, o plan contra Navantia, posiblemente non fora de decembro de 2013, senón que se haxa o de marzo de 2014. Cando coas contas consolidadas deste exercicio, alguén pretenda usar a ferramenta idónea, como é unha causa de disolución, para parapetarse detrás do que verdadeiramente pretenden, que é seguir pegándolle golpes de morte ao sector naval. E aí é onde vamos a ter que facer a loita política, porque xa se está adiantando alguén, tamén desde SEPI, dicindo que alguén pode considerar a inyección de capital del accionista como ayudas ilegales de Estado. Bueno, isto xa é o salto mortal hacia atrás, porque levamos non sei cantas inyeccións de capital, todavía fai tres exercicios, e aquí nunca Bruselas se meteu nas inyeccións de capital, porque o accionista é o Estado e non o mete para competir, eso non afecta os presupostos dos contratos. Non hai máis que ver que non sacamos ningún contrato para adiante. Eso que afecta é a viabilidade da empresa. Pero a liña vai por aí, Este goberno ten algo preparado, que non, se non somos quen no próximo semestre de dar un golpe na mesa como comarcas, en este caso de Ferrol, e de conquerir eses contratos, o flotel importante, o turco, a pesar de non dar obra en grada nin en taller, importantísimo, porque será a porta que nos abra o día de mañá poder construir realmente, cando saquen a concurso, unha serie de buques máis grande e aparte introducirse en un mercado importante, pero son insuficientes. O sea, o flotel e o contrato turco, que é diseño e transferencia
tecnoloxía é insuficiente. Vamos a ter que loitar por unha solución das que nunca se barallou, se non aparecen os gaseiros. Ou ben adiantar a sexta fragata co modelo F-110, que sería un gran escaparate no mundo e que nos serviría para abrir ese mercado. Hai poucas mariñas do mundo e poucos astelleiros que estén preparando unha fragata lixeira como esa. Ou ben empezar a construir unha unidade militar que sería dotar con poucos cartos no ano 2013, uns poucos máis, pero repartiron varios exercicios, ben fora un buque de transporte ou outro LHD, con intención de buscar comprador antes do seu remate, e senón que teña que pase a engrosar as listas das unidades da Armada Española, ou ben abrir o nicho de mercado que decía Manel e que tamén é fundamental. E aí temos dúbidas. Temos dúbidas porque en xaneiro hai un contrato de Iberdrola importantísimo de jackets para o mercado eólico e no que Navantia non está botando o resto porque di que só ten un 5% de posible ganancia. O sea, xa estamos, nos olvidamos dos milleiros de desempregados que hai, nos olvidamos dos terreos sin ocupación e dice, no, que hai que ir a cosas máis seguras. Claro, é moi bonito mandar xente a Australia que se paga a precio de ouro a asistencia que facemos en Australia, se paga a precio de ouro a asistencia que facemos en Noruega, pero en contratos como ese, que son os primeiros, 29 jackets, torres de máis de 70 metros de altura, que podíamos aproveitar ese pórtico que temos en Fene, eso é unha oportunidade que non se pode deixar, pois a Navantia e a SEPI non están por meterse en ese mercado. E aí é onde vamos ter que forzar aos políticos a que digan, un momentito, con esta situación de hambre, isto non se pode permitir. O sea, é o momento de coller o que faga falta para chegar a ese 1 de xaneiro de 2015. Porque si, sin vetos, sin limitacións de construcción, e cos mercados emerxentes que está vendo, eu creo que, hombre, con unhos cambios que son obligatorios, temos que abrir mercado con un pouco de apoio político. Bueno, y mirando al futuro no tan lejano, sino más inmediato, hablaba el señor Naveiras de esos próximos meses clave. ¿Cree, señor Pérez, que el Gobierno Central tiene ya marcada una hoja de ruta, como apuntaba el representante del Comité de Empresa? Yo no puedo jugar a ser pitonisa. Y como no sé lo que puede hacer el Gobierno o dejar de hacer, no sé, realmente no sé qué tienen entre manos ni qué tuvieron. Lo que pasa es que hay que, lo que dice Naveiras es cierto, hay que estar a la expectativa y hay que ser desconfiados por naturaleza porque llevamos aquí en esta comarca castigada, arruinada desde hace 3 décadas y hay que, de todos, por todos, hay que sospechar de todo Dios, porque aquí no vino ninguno hasta la fecha que dijera vamos a ponernos a trabajar de verdad y vamos de verdad aquí. Ahora, yo independientemente de todo lo político, yo digo, ¿por qué tengo esperanza? ¿Por qué defiendo yo a esta gente? Hombre, porque a mí, sinceramente, me ofrecen confianza y creo que va a haber algo con carga de trabajo y que veo que había el veto ahora mismo, después de lo que la conversación que tuve el otro día, el veto ya no es un problema. Y si me dicen que el veto no es un problema y que hay que empezar, lo que dicen a veces tienen razón, hay que empezar a programar. Vamos a ver, podemos... Está ahí, a la vuelta de la esquina, el 31 del mes que viene. Pasan unos meses y ya no estamos, ya estamos en primavera. Y entonces, está ahí, se acabó. Entonces, hay que preparar las cosas, contratar y preparar eso para preparar el carro grúa, preparar todos para empezar las gradas a funcionar. Porque esto aquí lo que interesa es que haya cargas de trabajo, ir por donde, por lo que da de trabajo de verdad, que es offshore, que es lo que se hizo, buscar por donde sea para que efectivamente haya pan para esta comarca. Pero yo digo una cosa. Si aquí hay puestas estas esperanzas en el flotel, que el 29 de este mes se va a saber ya fijo si se hace en Vigo uno y otro aquí. Yo espero que sí, que sea. Hay otra cosa que, antes que me olvide, que nos parece importantísima desde el punto de vista empresarial, porque el hecho de que PEMES
se metiera en Vigo, en Barreras, eso puede ser muy importantísimo para todo Galicia. PEMEX hay que darse cuenta que es la cuarta potencia en petroleras del mundo y que ellos solos pueden surtirnos de trabajo a mazo. Sí, efectivamente, hay políticas de verdad, que si quieren hacer políticas de verdad y que si quiere intentar dar trabajo y aminorar el paro en este país y en toda España. Pero yo digo una cosa, aparte de eso, hay también sobre la mesa 6 corbetas y 3 patrulleras por importe de 1.400.000 euros, que no es mucha cantidad, pero están ahí, que a lo mejor pueden, que efectivamente, haber suerte de que poder cogerlas, o pueden surgir por lo mismo y por el derrotero de las 111. También, antes eran 8, siempre se dijo que iba a haber 8, que iba a ser Arabia Saudí, iba a haber 8, ahora parece ser que la crisis también ha llegado a ese país y parece ser que ya hablan de 4, o a lo mejor 3, pero que se está esperando la recuperación del rey para que el único que tiene voz y que tiene ahí representación no es una voz política, sino que es ahí, es la monarquía, es el rey, de rey a rey. ¿Qué hay de eso? Yo no soy el único que digo que se está. ¿Cuántos están? Todos oímos y río de tintas ha corrido sobre eso. ¿Qué va a haber de cierto eso? En los primeros meses se puede saber ya si va a haber algo o no va a haber nada. Luego después, pues tenemos yo creo que el día 29 los floteles. Se va a saber si se hace uno aquí y otro en Vigo. Yo creo que sí. Yo sinceramente creo que sí. Ahora, poco tiempo queda. Y cueste, sea, nos den lo que nos den, yo pienso que tenemos que hacer la fuerza y seguir peleando, seguir una loita que seguimos todos, los sindicatos, vamos, seguides estando ahí en la loita esa, apoyados desde luego por la miña asociación, no máximo, eso está clarísimo. Pero también es cierto que tenemos que buscar una postura de entendimiento, de acercamiento, de defender lo noso, que é a nosa empresa, que vamos a defender conxuntamente. Eu, xa vos lo digo ahora mismo, estarei, costo que coste, desde a miña humilde posición de presidente de Iniciativa Empresarial do Noroeste, sempre cerca dos traballadores, porque non pode ser de outro xeito, porque estando dentro dos traballadores, estou cerca das empresas auxiliares e cerca do empresariado. Pero tamén estarei cerca da SEPI, porque me ofrecen confianza e me ofrecen esperanza, e non son políticos, que é o que eu máis valoro. Que un presidente fora político ou estuvera tal, pois pode ser que fora tal, pero a mí me parecen personas cabales, personas fiables, decentes e preocupados, e que saben o que ten entre más, e que apostan firmemente por a empresa e dice que é competitiva e que ten todos os requisitos necesarios para facer os gaseros aquí, e que están totalmente en desacuerdo co que dice gas natural, totalmente. Muchas gracias, señor Pérez. Continuamos hablando del futuro, porque también se está hablando en estos últimos días, señor Grandal, de ese plan industrial, ¿no?, que preparan Avantia para el periodo 2014-2018. Bueno, ¿qué esperan? ¿Qué esperan? ¿No? ¿Qué espera la CIGA, ¿no?, de ese plan? Bueno, dese plan, nos esperamos carga de traballo, é que non esperamos ningún plan. Plans, xa le íbamos vivido moitos, eu daba aí, e o problema dos plans é sempre como cales son as consecuencias que teñen. Non é asumible ningún plan neste momento para nós, non tería e non ten sentido. Pensamos que eso o temos claro, non? Decía Manuel, a movilización é a que, de alguna maneira, nos estamos convencidos de que frenou, por moito que Manuel diga de a responsabilidade destos señores, as movilizacións foron as que, as movilizacións dos traballadores e as movilizacións de toda a ciudadanía foron as que frenaron que non teñamos en riba da mesa unha nova reestructuración en Avantia. Eso eu estou convencido, o teño clarísimo, non? Pero gostaríamos facer algúns apuntes. Nos temos que ter, eu o dixen creo que varias veces durante este programa,
temos que ter esperanza, non? É como vivir da utopía, non? Insisto, nós temos que ter esperanza, non temos todo. O problema, Manuel, é que a esperanza se nos perde polo camiño, non? E supoño que o mismo que te contaron a ti cando estiveches con eles, ou todas as veces que estuveches con eles, a nós nos contan o mesmo e son unos campeones. É que ese é o gran tema deste. O problema son os feitos. Ti mesmo estás dando exemplos. Arabia Saudí e Qatar, bueno, foi corrido, eu creo que, en todas partes, o tema da Arabia Saudí xiber ir o rei, non debía de haber bastantes leos para cazar, ou bastantes elefantes, porque ao final resulta que quen si se levou un contrato con Arabia Saudí foi Francia, a DCN francesa. Ese é o problema. Que vimos como unha das posibilidades se levou a DCN francesa, que nos pasou de largo. Sería, insisto, será porque non hai elefantes e o rei non pude ir a cazar. Por tanto, ese é o noso gran problema. Ese é o noso gran problema, é dicir que todo moi bonito, non lo poñen, pero a cuestión é o que hai. Mesmo aquí este programa empezou dicindo que eses que se van a manifestar contra eles mesmos non viñeron con nada. Entón temos un problema. O sea, claro, é que nos están vendendo na práctica unha verdadeira moto, que nos, insisto, a única clave que temos e a única saída que temos é a movilización. Pemes. Bueno, eu, aparte do sentimento que poida ter como cidadán galego, e a trobo máis, incluso como cidadán español, pero como galego en particular, de que é un regalo que se fixo, é un regalo absoluto. Porque, aínda que traiga traballo, que o gallao traiga, que o gallao traiga, porque o tema está feito, xa non ten solución, é vergoñento. Incluso hai plumíferos que escriben, que non son a desconfiar, que son liberais eles. Outro día, na Voz de Galicia, Barreiro Rivas, que non é de esquerdas, por certo, xa home, non? Non parece de esquerdas, pois facía unha crítica, además, que se titulaba así, el gran corrido, el gran corrido, non? E que é terrible que un goberno poida regalar un astereiro, porque é un regalo, e que, ademais, o regale sin saber por qué. Eso foi todo unha especie de blufo, que, ao final, Pemes presionou tanto, que se lle regalou o astereiro. Fagámonos unha pregunta. É o custo do barco? Non, hai un problema moito máis grave. No diseño deses flotéis participou Barreras, eu creo que unha parte mínima de técnicos, 4, 5, 6, 10, pero o gran peso dese proxecto levou na Navantia. E a partir do día en que asinen ese papel do 51%, ese proxecto, Pemes, yo pode vender a calqueira do mundo. Con dous proxectos que venda, xa non é que rentabilice Barreras, é que xa sale gratis. Barreras e os dous flotéis. Eso é a realidade. Non, eso é unha realidade, eso non ten marcha atrás. Non, é que Pemes se pode facer, cando estampa a súa asinatura, con ese proxecto pode facer o que queira. É deles o proxecto. Por tanto, isto é como o Partido Popular, que visión ten o Partido Popular deste país, por non decir, hostia, perdón a palabra para o público, non? E por os que estamos aquí, por non decir a mínima financiación que pode necesitar ese esteleiro, para iso, para darlle financiación para que poida competir no mercado, en vez de que teña que ir á banca o 5%, o 6% ou o 7%, que poida ir á banca e os organismos que ten a propia Xunta de Galicia para financiarla como se financia no que falábamos antes no resto dos países. Por que será o gran problema de Barreras e de todos os asteleiros? Eso que hai. Bueno, y para terminar, porque estamos a punto de acabar el programa, este debate de este jueves, yo les quiero hacer una pregunta que en esta ocasión les voy a dar menos tiempo, porque estamos a punto, como digo, de terminar, un minuto aproximadamente. Hablaba antes el representante de la CIGA de seguir con las movilizaciones. ¿Es el camino que debe seguir, por lo menos la parte, digamos, social en la comarca de Ferrol, seguir con las movilizaciones para aumentar esa presión sobre los gobiernos? É que a Ferrolterra non lle queda outra. E cando digo a Ferrolterra é porque insisto no que decía antes. Nos, os traballadores, temos que movilizarnos porque nos xogamos o posto de traballo, pero Ferrolterra se xoga a súa existencia. Por lo tanto, non hai outra. Toda a comarca se ten que movilizar, toda a sociedade se ten que movilizar na defensa desto. E se vemos e temos claro que foi a movilización a que lle puxo pedras no camiño a non estar en unha situación moito peor, pois é a única maneira que creo eu o podemos conseguir. E que podemos conseguir e que necesitamos conseguir? Agora mesmo xa, mesmo o goberno da Xunta de Galicia parece como que se dá conta de algunhas cousas, ainda que quere seguir botando balos fora. Pero a cidadanía sí se deu conta. Por tanto, eles que son os gobernantes, vai a chegar o momento que ou se dan conta ou se van a dar unha bofetada contra a parede. E mesmo outro día aprobaron
que aprobaron todos os partidos políticos, todos os grupos, aprobaron que non pode haber amortización de postos de traballo, que o dique flotante é vital, que hai que quitar o veto porque a solución inmediata, e non desvoto o que dice o compañero Ignacio, pasa polo civil, non hai outra, eso é o mercado mundial, porque o mercado militar non hai dinheiro en ninguna parte do mundo, por tanto, e que temos que estar preparados para o sector eólico marino, que parece que é o futuro xunto co offshore. Si traballamos todos en ese camiño, ganamos esta batalla. Si non é así, posiblemente, e eu creo que xa estamos metidos, porque aquí non hai que obviar que tamén hai batallas políticas entre distintas zonas do Estado, e eu non quero ganar a batalla a outras zonas do Estado, pero si quero conseguir o que de verdad esta comarca se merece en este momento. Non é só que se merece, é que hai unha débeda histórica con esta comarca en canto ao que tema do sector naval. Por tanto, non hai outra que seguir movilizándonos. Muchas gracias, señor Grandal. Bueno, y el señor Pérez ya ha manifestado antes que se uniría a esas movilizaciones, ¿no? Sí, sí. No, se trata de que, efectivamente, hay que reivindicar todo eso y tal. Pero bueno, yo, efectivamente, también confío en que, efectivamente, si hay un partido, como dicen, que tiene mayoría absoluta y que, como dicen algunos dirigentes locales, el mismo alcalde acaba de decir, Naveiras, que, efectivamente, pues, efectivamente, notó la sensibilidad también y tal, y haces la fuerza toda que hacen los políticos en el Parlamento gallego, en todos los sitios, reivindican que efectivamente, yo creo que es la única solución, es que todos vayamos de la mano. Pero yo creo que a lo mejor, si hace falta nos manifestamos, pero yo creo que, yo desearía que hubiera alguna respuesta rápida, porque hace falta, porque se sepan que no todo es política, que se den cuenta de que, joder, hay gente que no tiene dónde ir, muere, esto no tiene que ir, muere. Hay mucha gente en el paro, hay mucha gente que ya acabó el paro, hay mucha gente que viene por las puertas pidiendo trabajo y no estamos muy mal. Y esto hay que acabarlo, esto hay que acabarlo. Máximo si una empresa como la que tenemos aquí, que llegó a tener trabajando hasta 12.000 y 13.000 personas, como es el Astano, etcétera, etcétera, y Bazán. Hombre, si es una luz inmensa de que nos alumbra toda la comarca y que puede dar para todas las auxiliares y los polígonos industriales y empresas que se deriven del sector naval, que arranca mucho, pues es que es vital. Aquí estamos en una zona estratégica, estamos en el corredor importantísimo, pasan barcos e barcos e centros e centros de barcos por aquí, e temos que ter un asteleiro para vivir desos, ten que acabarse da mediocridade dos políticos, teñen que darse dunha puñetera vez conta desto, sean do color que sexan. Pues, muchas gracias, señor Pérez. Y bueno, señor Naveiras, ¿el Comité de Empresa de Navantia Ferrol seguirá trabajando en movilizaciones, en un calendario de movilizaciones? Sí, estamos en ese debate y non cabe outra. No que resta de ano, e incluso xa temos falado que máis alá, non cabe outra que seguir movilizando. Movilizaremos, pero non porque os políticos non se den conta. Eu creo que os políticos, cada un ten a súa tendencia, pero de tontos, o que vemos é que lles queda ben. O que hai que abandonar é a defensa da sigla e ir á defensa do que representas, polo que te presentache. E iso é moi claro, é dicir, non podemos seguir, como decía Manel, cando gañamos en Madrid, aquí non lle damos pa diante as mocións dos demais, porque a moción de Antonte é moi importante, pero estamos cansos de ver a defensa do sector naval por unanimidade no Parlamento de Galicia e depois desvotado en Madrid. Parece que algúns síntomas, dende logo non as movilizacións do Partido Popular últimamente, con todos os respectos, pero bueno, parece que algúns síntomas sí que nos levan a pensar que por unha banda e por outra banda se está desbotando a defensa do partido e se está indo un pouquinho a decir, mire, hasta aquí chegamos. Pero, dende logo, os traballadores, para que non haya descuidos, imos estar aí encima e imos a seguir tirando do apoio da cidadanía, ao cal, por certo, estamos enormemente agradecidos porque responden cada vez que facemos un chamamento. Pues a esas movilizaciones estaremos atentos desde la televisión de Ferrol y agradecemos ya a Ignacio Naveiras, Manuel Grandal y Manuel Pérez su asistencia a este programa y a ustedes también, gracias por su atención. Nosotros ya saben que volvemos el próximo jueves para seguir hablándoles de la actualidad de Ferrol y los concellos de su comarca. Buenas noches y hasta dentro de una semana.